Efesios capítulo 5, vamos a comenzar esta mañana en el versículo 25, pero antes de comenzar vamos a orar una vez más y pedir al Señor que nos instruya en su palabra. Padre Celestial, nos acercamos a ti ahora, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija en lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Pedimos que nos sigas bendiciendo como lo has hecho hasta ahorita a través del estudio de este libro y especialmente en el estudio de este capítulo, Señor. Habla a cada uno de nosotros lo que necesitamos escuchar hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Efesios capítulo 5, hemos estado estudiando acerca de la sumisión, la sujeción, como usted le quiera llamar. Hemos estado desde el versículo 21 de Efesios capítulo 5, el Señor nos ha estado hablando de someternos. Primeramente nos habla de someternos los unos a los otros y vimos todo lo que eso implica y vimos bastante extensamente a todas las cosas que Dios quiere que nos sometamos, comenzando con Él, después sometiéndonos al gobierno terrenal que ha puesto sobre nosotros, sometiéndonos también al gobierno de la iglesia cuando la iglesia está impartiendo la enseñanza y las bendiciones de lo que Dios tiene en su palabra. Y luego también vimos cómo debemos someternos unos a otros. Todos debemos en el Señor someternos a unos a otros, nos dice el versículo 21, en el temor de Dios. La semana pasada nos detuvimos en particular para estudiar lo que dice el versículo 22, que es: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido, dice el versículo 23, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y vimos en gran detalle, vimos lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice a las esposas, dice a las casadas acerca de someterse a sus maridos. Si no estuvieron con nosotros, pueden ver y escuchar ese mensaje en nuestro canal de YouTube. Así es que vaya a YouTube / Palabras de Ánimo, o simplemente busque Calvary Chapel San Diego en español y ahí lo va a encontrar en la lista de videos. Entonces vaya, escúchelo, estoy seguro que les será de bendición, estoy seguro que van a ser bendecidos tanto el esposo como la esposa y van a poder tener una visión más clara de lo que someterse a su marido es en realidad, bíblicamente hablando, y de lo que no es, porque hay mucha gente que tiene una mala impresión de lo que eso significa, hay mucha gente que lo trata de practicar, pero de una manera en la que, lejos de ser una bendición para la mujer casada, viene a ser una maldición. Entonces, si quieren saber cómo funciona eso de la mujer estar sujeta a su marido, entonces por favor vaya a nuestra página de YouTube y escúchelo. Si no puede encontrarlo, dígame por favor y yo me aseguro de tenerle una copia de ese mensaje en CD la semana entrante. Hoy estamos en el versículo 25, en donde Pablo aquí hace una exhortación a los maridos ahora. Sí, hace una exhortación a los maridos ahora. Y en el versículo 25 de Efesios 5, Pablo escribe: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se podría pensar que esto no es algo que deberíamos de estarle recordando a los maridos, ¿verdad? Si nos casamos con nuestra esposa es porque estábamos enamorados de ella, y si seguimos con ella, como muchas veces lo hemos dicho, es porque las amamos. Sin embargo, el Señor se ha dado la tarea aquí, por medio de la pluma de Pablo, a recordarnos a los maridos que debemos de amar a nuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia. De igual manera como vimos con la mujer la semana pasada, a veces hay situaciones que impiden que la mujer quiera someterse a su marido, y pudimos ver que aún en las circunstancias más difíciles, una de las cosas que Dios manda a la mujer es que se someta a su marido, no solamente aquellos que son fáciles de obedecer, no solamente aquellos que son fáciles de someterse a ellos, sino aún a los difíciles, aún aquellos que a veces no se portan como quizás ustedes tengan la idea de que un marido cristiano se debe portar, ¿verdad? De igual manera, la espada corta por los dos lados, es de dos filos, y hay muchas mujeres que sus maridos quieren amarlas, pero a veces no son nada fáciles de amar. Sí, y creo que si somos honestos los unos con los otros, y creo que si somos honestos tanto como varones como mujeres, sabemos que ese es el caso.
¿Verdad? Porque si no fuera el caso, entonces no hubiera necesidad, tanta necesidad de pedirnos perdón el uno al otro cada rato. ¿No es cierto? Siempre estamos pidiéndonos perdón por algo que hicimos, por algo que dijimos, por algo que no deberíamos haber hecho, pero que cometimos el error. Entonces pareciera ser que esto no debería de ser cosas que Dios nos tiene que decir como maridos y como mujeres casadas, pero nos lo recuerda porque Él sabe que somos seres humanos y nosotros tenemos un sentido diferente a Él de lo que es la justicia, diferente a Él de lo que es justo, diferente a Él de lo que es un comportamiento aceptable. Todos tenemos un nivel más alto de crítica, un nivel más alto de juicio para los demás que para nosotros. A nosotros mismos nos pasamos muchas cosas que a otras personas no se las dejamos pasar ni una sola vez. Somos muy misericordiosos con nosotros mismos. Tenemos gracia infinita para con nosotros mismos. Pero cuando alguien nos ofende, cuando alguien dice algo a propósito o sin pensarlo, queremos juicio para ellos, ¿verdad? Y creo que esa es una de las razones por la que el Señor nos está recordando esto. Porque acuérdense, comenzó con, primero que todo, someteos los unos a los otros. Y yo como esposo soy uno, y ella como esposa es otro, y ella como esposa es uno, y yo como esposo soy otro. Entonces tenemos que estar sometidos el uno al otro. Lo que quiere decir que los dos tenemos algo que contribuir, lo que quiere decir que los dos podemos ser usados por Dios para revelarnos y decirnos cosas a través de su palabra, por medio de la oración, las predicaciones que escuchamos. Cosas que Él quiere que sepamos para que cada uno las pongamos en práctica en nuestro matrimonio. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces escuchamos una predicación acerca de esto en particular y nos volvemos al cónyuge y le decimos, ¿oíste? Eso fue para ti. ¿Verdad? Y sentimos que nada de lo que se dijo fue para nosotros porque nosotros todo lo estamos haciendo bien. Digo, yo soy la víctima aquí. Él es el patán, él es el que no se porta bien, ¿no? Ella es la bruja, ella es la que no me hace caso, etcétera, etcétera. Ahora, todos sabemos que pasa en las mejores familias, ¿ok? Si queremos, como dice mi papá, tapar el ojo con un dedo, entonces no lo vamos a ver y lo vamos a negar. Pero si lo reconocemos, entonces vamos a saber cómo ir delante de Dios para pedir ayuda en las áreas que necesitamos ayuda. Y yo creo que todos nosotros, si somos de nuevo, honestos con nosotros mismos, sabemos en qué áreas necesitamos ayuda. Algunos la ira, otros los celos, ¿sí? O otros el gastar demasiado dinero, otros el no planear bien. O, diferentes cosas por las que constantemente tenemos que estar pidiendo perdón a Dios. Entonces, por eso nos llama a los dos. Debemos recordar también en la cuestión del amor. Aquí dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero ¿cómo nos dice el Señor que van a saber que todos nosotros somos sus discípulos? ¿Por qué? Por el amor que tenemos los unos por los otros. Y es que antes de que haya dicho eso, Él ya ha dicho que nos amemos los unos a los otros. Entonces, si lo ponemos únicamente al matrimonio, si aplicamos estas cosas únicamente al matrimonio, entonces hay cosas muy, 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 líneas muy rectas, muy, muy oscuras, muy claras de lo que cada uno tiene que hacer. Pero tenemos que verlo todo, como ya he dicho muchas veces, a la luz de todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, sí, mujeres, sométanse a sus maridos como al Señor en todo. Pero antes nos dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Sí, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero antes de eso nos manda, nos llama a que todos nos amemos los unos a los otros. No sé por qué. Bueno, sí sé, es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero es increíble ver o pensar que con gente extraña, extraña en el sentido de que no son nuestra carne, no son nuestra familia, no son nuestra sangre. A veces somos mucho más tolerantes que con otros, ¿sí? Y pasamos por alto tantas cosas que otros nos hacen que nunca le perdonaríamos a nuestro esposo, a nuestra esposa. Sí, cuando la relación más estrecha que debe haber después de nuestra relación con el Señor es precisamente la relación con nuestro cónyuge, ¿sí? Y podemos estar peleados con nuestro cónyuge por días, semanas, meses, y no decirnos nada. Pero cuando sentimos que estamos enojados con alguna amistad o algo, andamos queriendo saber que por qué, cómo, qué puedo hacer, qué te hice, qué te dije, etcétera, etcétera, etcétera. Si fuéramos así en nuestros propios matrimonios, creo que muchas cosas que suceden
desaparecerían, serían disipadas, porque nos íbamos a estar buscando el uno al otro, nos íbamos a estar amando el uno al otro y nos íbamos a ir con un espíritu de sumisión el uno al otro, que es lo que el Señor nos dice. Entonces aquí el consejo de Pablo, el mandamiento de Pablo, lo que Dios dice a través del Espíritu Santo por medio de la pluma de Pablo es: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero para poder nosotros ver qué es lo que eso significa, primero tenemos que ver cómo se entregó Cristo a sí mismo por aquella que va a ser su esposa, o que es su esposa en compromiso ahorita, pero que va a ser su esposa cuando Él venga por ella. ¿Cómo es que Él se entregó a sí mismo? Y podemos ver que desde el Génesis las Escrituras nos dicen que Él ya había decidido, juntamente con el Padre, que iba a llegar el día en el que Él mismo se iba a entregar para poder ganar a su esposa. No es algo de última hora, no es algo que ahora estamos, ahora que Él escuchó en alguna enseñanza o que escuchó, oh, ok, eso es lo que tengo que hacer, entonces lo voy a hacer. No, fue desde el principio. Fue desde el principio porque Dios ya lo había determinado que así iba a ser. Y creo que nosotros también, como casados, como cónyuges, tenemos que saber que desde el principio, desde que nuestro matrimonio comenzó, Dios ya había determinado que esta debería haber sido, o que esta debería ser la manera en la que vamos a vivir nuestro matrimonio. Pero muchos nos casamos antes de ser creyentes, muchos nos casamos con las personas que a veces se nos advirtió que no nos casáramos, muchos nos casamos simplemente porque deseábamos estar casados, muchas razones. Sí, pero lo que nos está diciendo Dios aquí a través de Pablo es lo que Él planeó desde el principio, así como Él planeó desde el principio que Jesucristo se entregara a sí mismo por la iglesia que iba a ser su esposa. Sí, tenemos por ejemplo en el libro de Génesis desde el principio, sí, que Dios se iba a entregar a sí mismo como sacrificio por la humanidad. Dios iba a entregar a sí mismo por aquellos que iban a creer en Jesucristo e iban a venir a ser parte de la iglesia, parte de su cuerpo, parte de la esposa de Cristo. En Génesis capítulo 22 tenemos la historia de Abraham e Isaac y cómo Abraham le mandó el padre que sacrificara a su único hijo. Y se nos dice que Abraham tomó a Isaac y tomó leña y tomó fuego y llevó a su hijo a un monte en el que Dios le había dicho que tenía que sacrificarlo. Y la palabra nos dice que cuando iban subiendo el monte, en Génesis 22:7, nos dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, y note las palabras: Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Note el juego de palabras: Dios se proveerá a sí mismo de cordero. Dios va a ser el que un día se va a proveer como el sacrificio que se va a necesitar dar, como el único sacrificio aceptable delante de sí mismo. Dios se proveerá. Ahora, ¿por qué dice que Dios se proveerá de cordero? ¿Qué no podría decir, querer decir aquí que Dios iba a proveer un cordero para sacrificarlo en lugar de Isaac? Podríamos decir que sí, pero entonces Abraham iba, quiere decir que Abraham sabía lo que iba a suceder al final, de que él no iba a tener que matar a su hijo. Abraham iba convencido de que iba a tener que matar a su hijo, de que iba a tener que sacrificar a su hijo. Lo que Abraham está haciendo aquí es profetizando lo que iba a suceder miles de años después en la venida de Jesucristo. Es lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de esta historia que vemos aquí. Que Abraham vio a su hijo, como quien dice, muerto durante 3 días cuando subieron el monte para sacrificarlo. Así como Jesucristo estuvo muerto 3 días y 3 noches en la tumba, en el centro de la tierra. Ahora, si seguimos leyendo más adelante en Génesis 22, podemos ver que Dios proveyó a Abraham de un carnero que finalmente presentó como sacrificio en lugar de su hijo. Pero él se proveyó a sí mismo como cordero para el sacrificio por la humanidad pecadora. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 1 y el versículo 29, en donde Juan el Bautista, viendo a Jesucristo que venía a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo identifica como aquel Cordero que Abraham estaba profetizando acerca de él por allá en Génesis 22, que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Sí, y yo creo que no hay mejor ilustración en esta Navidad del regalo que Dios nos dio en Jesucristo, que saber que Él mismo se estaba entregando a sí mismo en el cuerpo humano de Jesucristo para ser presentado como sacrificio por nosotros. Y creo que no es casualidad que hemos estado hablando del matrimonio y de cómo la mujer debe someterse a su propio marido y de cómo el marido debe amar a la mujer, porque Jesucristo se sometió. Jesucristo se sometió al Padre hasta la muerte, ¿sí? Y Jesucristo amó a su esposa, la iglesia, como nosotros debemos amar a nuestra esposa. Sabemos que Jesús es Dios porque en Juan 1:1 se nos dice: en el principio era el Verbo, y sabemos que el Verbo era Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces claramente podemos ver la progresión, podemos ver ahí cómo la profecía de Abraham se cumple en Jesucristo y cómo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué se entregó? ¿Por qué lo envió Dios? ¿Qué tenía que ganar Dios? ¿Qué iba a ganar? Somos una raza de gente pecadora, somos una raza de gente que le ha desobedecido y que seguimos desobedeciéndole en muchas cosas. Somos una raza de gente que constantemente dice que le ama con los labios, pero la vida y el corazón a veces muestran lo contrario. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se entregó? La palabra de Dios nos dice que es por amor. En Juan 3:16 se nos dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De nuevo, Dios en la persona de su Hijo Jesús, ese bebé que celebramos su nacimiento en estas fechas, estaba entregando a sí mismo por la humanidad para que la humanidad pudiera en Él, en Jesús, ser reconciliada con Dios. Dios, por medio de la pluma de Pablo, nos llama a nosotros a tener ese mismo sentir que hubo en Él, que hubo en Cristo, de entregarlo nosotros mismos por nuestra esposa, así como Cristo se entregó por la suya. ¿Era digna la esposa de Cristo de que Él se entregara por ella? No. Seríamos dignos ahorita como cristianos. Como cristianos, por favor, ponga atención que dije, como cristianos, seríamos dignos de que el Hijo perfecto de Dios se entregara por nosotros en sacrificio. No. Del único que somos dignos como seres humanos, pecadores, que estamos constantemente desobedeciendo a Dios y rebelándonos contra Él, es de ser enviados al infierno. Esa es la realidad de las cosas. Pero Él se entregó por su esposa, aun cuando su esposa no era digna. Ahora, Él la está haciendo, la está lavando, la está limpiando, le está quitando las manchas y las arrugas para presentársela a sí mismo como una esposa limpia, pura y santa. Pero todavía no hemos llegado ahí. Él está trabajando en nosotros, Él está obrando en nosotros. ¿Saben qué? Varones, a veces nuestra esposa no es digna. A veces nuestra esposa es difícil de amar. A veces nuestra esposa hace y dice cosas que nos hieren. A veces nuestra esposa hace cosas, nos muestra el desdén, el coraje, el desamor que tiene para con nosotros. Pero ¿sabe qué? Esa no es razón para no amarla. Esa no es razón para no seguirle mostrando amor. Porque Dios nos llama a que las amemos en la misma forma en que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Romanos 5, versículo 8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Note, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando ya habíamos sido perdonados, no cuando ya habíamos sido limpiados, no cuando ya habíamos sido hechos perfectos. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si nosotros nos vamos a amar a nuestra esposa y vamos a entregarnos por ella como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, entonces la vamos a amar aún cuando nos está hiriendo, aún cuando no nos está sometiendo, aún cuando no nos está amando como debería de amarnos.
Así como ella, Dios la llama a someterse, aun cuando nosotros no somos fáciles de que alguien se someta a nosotros. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que así, de la misma manera, aun cuando nuestra esposa se esté portando mal, aun cuando nuestra esposa nos esté retando, aun cuando nuestra esposa no esté siendo la mujer que Dios quiere que sea, aun entonces el mandato de Dios es que las amemos y nos entreguemos nosotros mismos por ella. Y cuando no lo hacemos, estamos desobediendo al que llamamos Dios, al que llamamos Señor. En Gálatas 1, en los versículos 3 al 5, Pablo, saludando a los Gálatas, les dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se dio por nosotros. Se dio por nosotros, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Si el Señor Jesucristo, santo, puro, bueno, Hijo de Dios, se dio a sí mismo por nosotros, su iglesia, su esposa. ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros, siendo pecadores, malvados, para rehusarnos, amar y entregarnos nosotros mismos por nuestra esposa como Cristo lo hizo por la suya? Cometemos un grave error, porque entonces no estamos sometidos a Dios, porque entonces no nos estamos sometiendo a su voluntad, porque entonces estamos negando con nuestro comportamiento y con nuestras palabras y con nuestro coraje. Estamos demostrando que lo que hay en nuestro corazón no es ese amor que decimos tener de parte de Cristo, sino que todavía hay cosas que tenemos que llevar a sus pies y ponerlas a sus pies y dejarlas ahí para que esas cosas no sigan estorbando, para que nuestro matrimonio, nuestro amor para con nuestra esposa no sea lo que Dios quiere que sea. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó? Filipenses capítulo 2, comenzando con el versículo 1. Por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Está hablando con cristianos aquí, y entre ellos hay cónyuges, esposos y esposas que son llamados a someterse el uno al otro, que son llamados a amarse el uno al otro. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. De nuevo, está hablando con cristianos aquí, está hablando con esposos y esposas que deben de buscar seguir el mandamiento de Dios y el ejemplo de Cristo, en donde nada de lo que se hace para pelearse, o se hace para que, para hacer sentirse mejor o más santo o más perfecto el uno que el otro, antes con humildad, estimando cada uno a los demás, en este caso al cónyuge, ya sea el esposo y la esposa, como superiores a sí mismos. Pero ¿qué hacemos? Si tú fueras el hombre que deberías de ser, entonces las cosas fueran diferentes aquí en nuestra casa. Si tú fueras la mujer que la palabra de Dios dice que deberías de ser, entonces las cosas cambiarían. Se trata de que yo sea quien debo ser. No importa lo que sea el otro. Si hay gente que dice, el matrimonio consiste en que cada uno ponga su 50%. Y si los dos ponen su 50%, entonces el matrimonio va a ser el mejor matrimonio posible. Si alguien está dando el 50% de sí mismo, ¿qué está dando? Tiene que dar el 100% cada uno. El Señor se entregó completamente. El Señor derramó su sangre, entregó toda su vida. No se quedó con parte de su vida. Se entregó todo. Sí, se entregó todo.
Versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. ¿Saben qué? Estos consejos decimos amén cuando se trata de ponerlos en práctica en la iglesia. Decimos amén cuando se trata de ponerlos en práctica en el ministerio. Decimos amén cuando se trata de ponerlo en práctica con los amigos. Decimos amén a todo eso. Se trata de ponerlo en práctica en nuestra casa con nuestra esposa y el esposo también. ¿Sí me escucharon? No escuché ningún amén. De eso se trata. En el versículo 5 sigue diciendo Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Se nota lo que está diciendo aquí? Haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no miró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Y cómo nos aferramos a nuestro papel de ser la cabeza los varones, verdad? Yo soy la cabeza. Me tienes que obedecer. Cuando yo diga brinca, tú pregúntame qué tan alto. No te preocupes, no te voy a decir que muy alto, sé que no puedes ya. Nos aferramos a nuestro papel de cabeza y queremos poner la casa de cabeza para que eso se cumpla. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no se aferró al hecho de que era igual a Dios. De que era Dios. Las mujeres, hasta que no me ames como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, no me someto. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra y me voy a aferrar a ella. El Dios creador de cielos y tierra se sometió primeramente a su Padre, porque su Padre fue el que lo envió, y luego a la humanidad pecaminosa, que lo golpeó, que le arrancó la barba, que le dio de garrotazos, que le puso una corona de espinas, que le hizo cargar su propia cruz después de haberle azotado hasta el punto de sangrarlo y abrirle la carne, y luego le atravesó las manos y pies con clavos. Y lo colgó y estuvo colgado en esa cruz durante horas, sufriendo por usted y por mí, mostrando su amor por nosotros. Él no se aferró al hecho de que era igual a Dios. ¿Por qué nos aferramos nosotros tanto a nuestros derechos? ¿Son más que los de Dios? ¿Son más importantes que los de Dios? ¿Somos más dignos que Dios? ¿Qué nos hace aferrarnos tanto a ser la cabeza, caballeros? ¿No saben que como tal vamos a ser más responsables delante de Dios? Porque al que mucho le es dado, mucho le es requerido. Damas, ¿qué les hace pensar que no deben someterse a su marido simplemente porque es un tonto, porque no sabe lo que está haciendo? Porque si me hiciera más caso, entonces otro gallo nos cantara, habría más dinero en el banco, tendríamos una casa más grande, tendríamos un mejor carro. Si tan solo siguiera las instrucciones que yo le doy, nuestros hijos serían mejores, nuestro matrimonio sería el mejor. ¿En serio? Caballeros, démosle lo que quieren. Démosle lo que quieren. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que vamos a estar obedeciendo a Dios y las vamos a amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que nos vamos a someter a ellas así como el Señor nos dice que nos sometamos los unos a los otros. ¿Saben qué? Los problemas en el matrimonio, ¿saben por qué son? Porque los dos estamos tratando de jalar en direcciones opuestas en vez de reconocer que somos un equipo y que los dos fuimos puestos o se nos permitió ser puestos en ese matrimonio para los dos juntos manifestar y reflejar el amor y la gracia, la bondad, la justicia de Dios a través de nuestro matrimonio.
Y mientras los dos estemos jalando en dirección opuesta, lo único que va a suceder es que nos vamos a seguir hiriendo, nos vamos a seguir lastimando, ni ella se va a querer someter, ni nosotros las vamos a querer amar, y nuestro matrimonio va a ser un infierno aquí en la tierra. ¿Eso es lo que queremos? Yo creo que no. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se sometió al Padre hasta la muerte. Amó a su esposa hasta la muerte. ¿Se fijan las dos cosas obrando en una misma persona? ¿Se dan cuenta cómo las dos cosas tienen que obrar en cada uno de nosotros? Y no es una ni la otra, sino que las dos cosas tienen que ser parte de nuestra vida diaria, como matrimonio, como hombre, como mujer. Y no es tú sométete y yo te amo, o si tú me amas y yo me someto. No es nos sometemos y nos amamos a pesar de todas las diferencias que hay entre nosotros. Porque aun cuando somos diferentes, aun cuando tenemos diferentes características, aun cuando tenemos diferente carácter, aun cuando tenemos diferentes temperamentos, Dios nos crió como nos crió porque nos complementamos el uno al otro. ¿Y por qué o para qué se entregó a sí mismo Cristo por su iglesia, por su esposa? Nota el versículo 26 de Efesios 5. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se fija lo que está diciendo aquí la palabra acerca de Jesús? Él se hizo responsable de hacer de su esposa la esposa que él quería que ella fuera. Él se hizo responsable. Como esposos, hermanos varones, nosotros tenemos mucho que decir en la clase de esposa que tenemos en casa. Tenemos mucho que decir. ¿Estamos como Cristo lavándola en el agua de la palabra continuamente? ¿Estamos orando por ella, con ella? ¿Estamos tratando de quitarle todos los obstáculos que pudiera tener delante de ella para que sea la esposa que queremos? Ay, es que eres bien enojona, ya cuando llegas a la recámara ya vienes toda enojada, ya vienes toda... Pues, ¿cómo no, oiga? Se la pasó limpiando la casa todo el día, se la pasó cuidando a los chamacos todo el día, se la pasó lavando trastes, cocinando, lavando, planchando. Y al final del día tuvo que sacar la basura porque no hubo quien se metiera la cara al bote para ver si la sacaba o no, ni los hijos, ni el esposo. ¿Y qué decimos de las que trabajan y luego tienen que llegar y hacer todo eso? ¿Quiere que su esposa sea la esposa amorosa, sometida, cariñosa, alegre, que quiere que llegue a la recámara después de que el día termina? Quítele todos los obstáculos que pueda tener enfrente para hacerlo. Usted lave los trastes. Usted llegue y quítele a los niños de encima y cuídelos. Usted llegue y limpie las partes de la casa que no alcanzó a limpiar. Usted eche cuando menos su ropa interior a la lavadora. No tiene que hacer nada más que echar al lavador, echarle el jabón y el suavizador. Si le gusta el suavizador, si no, pues así déjelos. Y luego ponerlos en la secadora y sacarlos y doblarlos. Jesús se responsabilizó a sí mismo de hacer de su esposa la esposa que él quería. Así nosotros también debemos, como él, seguir su ejemplo y quitar todo lo que le estorba a nuestra esposa para que sea la esposa que nosotros queremos que sea. Para cada quien es diferente. Para cada quien es diferente.
Yo sé que yo tengo que ser menos gritón. Si tan solo... ¿Qué oye? ¿Hay por ahí algo? ¿Quién fue? ¿Me conocen o lo dijeron a tanteo? Como que, uy, espérate poquito, Berta. Pero eso... Eso me saco por ser tan honesto, ¿verdad? Por querer andar en la luz como Cristo está en la luz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cada uno tenemos una situación diferente. Esposos, maridos, hermanos. ¿Qué les está estorbando a su esposa para ser la esposa que ustedes quieren que sea? Fíjense y hagan lo que ustedes puedan hacer para quitar ese estorbo. Y verán cómo se convierte en esa esposa. En el versículo 28 dice, de Efesios 5, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo aman a sus cuerpos? ¿Les dan de comer bien? ¿Les dan agua cuando tienen sed? ¿Le dan su ejercicio cuando lo pide? ¿Le dan sueño cuando está cansado? Lo cuidan, ¿no es cierto? Es el único que tienen. Y conforme pasa más tiempo, más se va desgastando, así es que más cuidado le ponen. ¿Verdad? ¿Cómo cuidan a su cuerpo? Si así como cuidan a su cuerpo, así como aman a sus propios cuerpos, así deben amar a su mujer. Porque si aman a su mujer, entonces como se están amando a sí mismos. Porque cuando mami está feliz en la casa... Todo mundo está feliz en la casa. Si mami no está contenta, calle boca, pare lengua. Todo mundo escóndase porque ahí viene tu mamá. Ándale, limpia el cuarto, apúrate. ¿Saben? Hay un dicho que la psicología moderna ha hecho muy, muy, muy... muy famoso. Tienes que saber amarte a ti mismo antes de amar a los demás. ¿No es cierto? Tienes que amarte a ti mismo. Tienes que saber cómo amarte tú mismo antes de amar a los demás. Les voy a decir un secreto. Esa es una mentira que viene de lo más profundo del infierno. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Ya saben amarse. Nada más fíjense cómo se cuidan ustedes mismos. Tienen muchísimo amor por sí mismos. Ahora, así como se aman a sí mismos, así amen a su mujer. Así ámenla. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En Colosenses 3:19, Pablo nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cuántas veces el cansancio nos fue mal en el trabajo? Alguien nos trató mal, alguien se nos metió enfrente en el freeway, alguien nos hizo algo. ¿Y quiénes son las que pagan el pato? La esposa. Llegamos gritando y diciendo y... Ahí está la cena. No quiero cenar. Pero mire... ¿Pero qué te pasa? Es que el patrón otra vez me trató con la punta del pie y no sabes lo que es eso. No, estoy sintiendo como tú me estás tratando ahorita. ¿Cómo que no sé? Versículo 29 dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Note lo que dice aquí, nadie aborreció jamás a su propia carne. Así es que si hay alguien aquí que me diga, pastor, es que yo soy como soy porque me odio, me quiero hacer daño, no merezco nada bueno. Porque cuando era joven hice esto y aquello y mis padres me maltrataron y abusaron de mí y me odio tanto que quiero hacerme daño. Por eso trato a mi esposa con la punta del pie. Por eso trato a mi esposo como si fuera el trapeador y nada de lo que haga me va a dar gusto. Porque me odio. Se oye ridículo, ¿verdad? Es ridículo.
Pero hay muchos cristianos que se lo han tragado. No, me tengo que aprender a amarme yo mismo primero. Y luego, cuando yo sepa amarme yo mismo, entonces voy a amar a los demás. Si usted piensa esto, ya está tan lleno de usted mismo que debería de estarse vomitando ya. En Mateo 22, los versículos 36 al 40, se nos dice que vino un hombre a hablar con Jesucristo y le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Nuestra esposa es nuestro prójimo. Su esposo, hermana, es su prójimo. Y si quiere obedecer la ley, si quiere obedecer a Dios, va a amarlo a él con todo su corazón, mente, fuerza y alma, y va a amar a su prójimo que está ahí a un lado de usted, que a veces no es fácil amarlo o amarla, que a veces es medio intransigente, que a veces es medio llorón o llorona, que a veces está queje y queje por todo. Estoy hablando de él, no de ella. Tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Por qué nos ama y nos cuida el Señor Jesucristo como lo hace? ¿Por qué se entrega a sí mismo por nosotros? Porque somos su carne, porque somos su cuerpo, porque somos sus huesos, así como nuestro cónyuge es de nosotros. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es su esposa, que debe estar sometida a él. O sea que todos debemos someternos a él, que es nuestro esposo y nuestra cabeza. Y si esto es cierto, quiere decir que antes de ser cónyuges, todos somos hermanos en Cristo. Su esposo es su hermano en Cristo. Su esposa es su hermana en Cristo. Y debe respetarla y amarla como tal. Debe respetarla y amarla como tal. Pedro nos dice en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil. Note que no dice como el vaso más débil, dice como el vaso más frágil. Y luego note lo que sigue diciendo: y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Son coherederas con nosotros de la gracia de la vida. Las hace igual de valiosas delante de Dios que lo que somos nosotros, y a nosotros igual de valiosos delante de Dios de lo que son, que lo que son ellas. Y como coherederos y coherederas del Cristo, como coherederos y como coherederas de los tesoros del reino, debemos entonces de amarnos los unos a los otros. Porque todos somos miembros de Cristo. Y si somos hermanos en Cristo, entonces somos llamados a someternos los unos a los otros, que fue lo que nos dijo en el versículo 21. Y luego en el versículo 31 de Efesios 5, nos dice algo que desde el principio se ha dicho también, donde dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Note el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La relación que tiene Cristo con la iglesia, nosotros siendo la iglesia, es la misma relación que debemos tener los unos con los otros. Más importante todavía que la tengamos de la misma manera cuando estamos casados, porque el marido y la mujer son un reflejo de lo que Cristo y su iglesia son. ¿Cómo nos va a ver el mundo si dentro de nuestra relación más cercana, que es con nuestra esposa, no estamos buscando el honrarnos el uno al otro, el respetarnos el uno al otro,
el someternos el uno al otro, el amarnos el uno al otro. ¿Cómo nos va a ver el mundo? Sí. El hombre y la mujer fueron creados por Dios para complementarse el uno al otro. Y nos podemos ver física, espiritual, emocionalmente, nos complementamos el uno al otro. No nos creó para hacer la competencia el uno del otro. Y a veces vivimos como si estuviéramos compitiendo el uno con el otro. Nuestra esposa no es nuestra competencia, hermanos. Es nuestro complemento. Su esposo no es su competencia, hermana. Es su complemento y es su cabeza. Él nos llama a someternos el uno al otro voluntariamente, no a enseñorearnos el uno del otro. Nos llama a someternos el uno al otro voluntariamente. Él nos llama a amarnos el uno al otro, no a encontrarnos los defectos y fallas como si los dos no las tuviéramos. ¿Cuántos justos hay? Nos dice Pablo, ni uno. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos la esposa o el esposo perfecto? Ni uno. ¿Cuántos podemos decir que no tenemos ninguna falla, ninguna falta? Ninguno. Entonces nos llama a amarnos el uno al otro, no a encontrarnos los defectos y fallas continuamente como si los dos no los tuviéramos. Debemos recordar que nuestro cónyuge, esposo o esposa, no son Jesucristo. No son Jesucristo. Por lo tanto, no son perfectos. Y necesitamos tener compasión el uno para con el otro, mostrándonos siempre misericordia y perdonándonos los unos a los otros las faltas que cometemos en contra del otro y las faltas que se cometen en contra nuestra. Hay parejas, esposas y esposos, que si Dios les dijera, pídeme lo que quieras que haga con tu cónyuge y te lo concedo, iban a estar como los hijos del trueno. Señor, manda fuego que los queme. Hazles ver su error. Júzgalos por tercos, por cabezones, por incrédulos, porque no se dan cuenta de la esposa que tienen en su casa o el esposo que les concediste tener. No somos perfectos. Necesitamos tener compasión. Necesitamos mostrarnos misericordia y perdonarnos como Cristo nos perdonó a nosotros. En Santiago 2:13, y con esto vamos a terminar, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Léalo de nuevo, subráyelo en su Biblia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sabe qué queremos de parte de Dios cuando comparezcamos delante de Él? Misericordia. Porque su misericordia va a triunfar sobre el juicio. Y aun cuando fuéramos dignos, y lo somos, de ser enjuiciados por Dios, su misericordia va a triunfar sobre esa necesidad de juicio y nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En este tiempo de Navidad, les exhorto a que se acuerden del mejor regalo que Dios nos ha dado a la humanidad. Y de que porque ese regalo está en nuestro corazón y dirige nuestro comportamiento y debe dirigir nuestra mente y todos nuestros actos, debemos demostrarnos misericordia y compasión y perdón los unos a los otros, especialmente los que están casados. O los que estén por casarse. O los que estén solteros y crean que quieren casarse. Si conocen a alguien que está por casarse o quiere casarse, les exhorto a que tomen los dos últimos estudios que hemos tenido, regálenselos.
para que sepan en lo que se, a lo que se están comprometiendo a hacer. Les aseguro que se van a casar con mucho más gozo y pasión que si no los escuchan. Y si no se casan, el matrimonio no era para ellos. Pero ¿saben qué? El matrimonio no es para nosotros. En serio. El matrimonio es para la persona que se casa con nosotros. El matrimonio es para nuestros hijos. El matrimonio es para nuestros semejantes. El matrimonio es para Dios, no es para nosotros. Si se va a casar pensando que el matrimonio es para usted, pídale a Dios que le ilumine. No que lo elimine, sino que lo ilumine. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque es Él quien nos enseña, es Él quien nos llama a obedecerte, es Él quien nos dirige a través de tu palabra.